Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un videito más para el canal. Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar el mejor método para hacerse millonario en GTA. Y bueno, esto va a funcionar para la persona de PS4 y Xbox solamente de la antigua generación. Bueno amigos, vengo a ofrecerles la tienda oficial del canal, en la cual van a encontrar todo tipo de servicios, ropa exclusiva, conjuntos y mucho más. Acá también tienen mis redes sociales. Venimos a conjunto y ya saben que hay varios apartados, conjuntos que también voy a estar poniendo muy pronto también. Vienen aquí los conjuntos que me están pidiendo los clientes, tatuajes también que me han estado pidiendo ya los suscriptores del canal. Miren, aquí yo estoy poniendo ya las muestras para que ustedes vean qué tatuaje van a querer. Yo después voy a estar agregando más tatuajes, autos también, los precios de los autos y tutoriales, y muy pronto voy a estar agregando más cositas a la tienda oficial del canal. Y bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer primero es tener dinero en la cuenta para poder comprar unos ciertos vehículos, y primero verificar un garaje de departamento, arena, club nocturno, cualquiera que tú quieras llenar de vehículos. Y ahora, vamos a levantar el móvil y vamos a quedarnos en Warstop. Yo en esta ocasión voy a comprar el auto más caro del juego, que es un Deluxo. A ver, ahora no sé por qué lo han puesto a 3.500.000. Entonces, deberíamos buscar un auto más caro. Bueno, ante la reducida de precio del Deluxo, tenemos el toreador, pero bueno, vamos a comprar Deluxo nada más. Deluxo o Scranger, que tienen el mismo precio, pero vamos a quedarnos con el Deluxo. Que por más que le hayan reducido el precio, 3.550.000, al final te va a dar por cada vehículo que vas a vender 2 millones. Y bueno, nada mal. Lo que vamos a hacer es comprar este vehículo en un garaje, arena, club nocturno, departamento, cualquier garaje que tú tengas. Pero sí, lo que vas a hacer, si quieres llenar un departamento completo, un garaje completo, tienes que tener todo el dinero. En esta ocasión yo tengo 48 millones y vamos a comprar. Aquí tú no vas a perder el dinero, no lo vas a perder. Voy a almacenarlo en el taller de arena B1 sin salir de la tienda. No salgan de la tienda, compren nada más sin salir. Con este método también puedes comprar aviones, aviones, coche de las instalaciones. Ya he traído video anteriormente de este bugueo de instalaciones también. Y seguimos comprando los vehículos para poderlo vender y ser millonario en el juego. Es el mejor método que utilizamos para poder chetar una cuenta. Y ahí tengo una moto y lo voy a reemplazar. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la parte de configuración, red, y vamos a desconectar internet sin salir de la tienda. Y aquí vamos a contar 20 segundos. A ver, yo lo que cuento es 20 segundos. Y tú me dices, bro, yo lo hago solamente a los 10 o desconecto y conecto al internet. También, pero es tu método. Yo en este video yo traigo el método que yo utilizo y cómo hago para que no pierda, bueno, para no perder el dinero, porque yo he visto que conectan y desconectan y al final vienen y me dicen, bro, me descontaron el dinero, bro. Yo le enseño cómo a mí me sale y cómo no me descuentan el dinero. Y ahora, después de 20 segundos, solamente retrocedemos y nos va a salir el error sin conectar. No conecten el internet, no lo conecten. Solamente retrocedan y acepten el error. Y van a bajar al modo historia. Aquí es necesario comer un peyote para que te salga un ave. Un ave volador, puede ser paloma, gaviota. Bueno, todo ave volador menos gallina. Ya saben que una gallina no vuela, planea nada más. Pero los ave volador, paloma, gaviota, cuervo, todo eso funciona. Como ya yo tengo uno, lo que voy a hacer es panel,
Modo director. Yo tengo una partida craqueada aquí, no se asusten, no hay problema. Igual funciona. Vamos a irnos a actores, animales. Y vamos a ir por un ave. Una gaviota. Un cuervo. Un halcón. Vamos por el halcón. Y aquí, como vamos a aparecer en esta ubicación, le vamos a dar Option X y vamos a marcar, le vamos a dar X por otro lado, para que nos lleve a una ubicación correcta, porque lo que tenemos que hacer es chocarnos con un camión, un vehículo, en la cual el ave salga muerto. Le damos X, seleccionar, redondo, 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 le dan el destino. Panel, flecha izquierda y le dan X. Ir al destino. Creo que en Xbox es la A, si no me equivoco. Y solamente hay que esperar que nos sitúe en la ubicación que hemos seleccionado. Le vamos a dar X. Justin, para arriba, para que no te vaya a chocar dependiendo de la ubicación en donde haya salido. Vamos a soltar el control y vamos a presionar el panel. Vas direccionando con el Justin y te vas a poner en la última ubicación. Lo que vamos a hacer aquí es chocarnos con un camión. Y antes de que choque, vas a darle Justin para adelante y XXXXXXXX. En la parte de salir del modo director. Y bueno, ahora sí vamos. Esto no siempre sale a la primera, ¿eh? Puede salirte a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. La cosa es intentar. Yo siempre te voy a recomendar un camión. Y ahora sí vamos a XXXXXX. Y si no te ha salido como en esta ubicación, bueno, como de esta manera no me salió a mí, tiene que ser demasiado rápido. Si no te sale, vuelves a intentar. Si te manda con Franklin o Trevor, igual, vuelves a intentar. No hay problema. Y XXXXX. Y ahí nos mató el camión. Tiene que salir muerto el ave. Y después de que te haya salido muerto el ave, te va a salir una pantalla cargando con redondito blanco. Vas a presionar panel, flecha para arriba y X. Si demora, intenta de nuevo panel, flecha para arriba y X. A ver, al parecer se nos bugueó el ave. No hay problema. Si se te buguea como está pasando a mí. A ver, al parecer nos botó directo a una sesión del modo historia. Pero yo voy a dejarle lo que tienen que hacer aquí en esta pantalla. Una pantallita de lo que tienen que hacer. Porque al parecer me botó directo al modo historia ya con el ave. Adelante y XXXXXXXX. Y el ave debería aparecer muerto. Después de que se acabe esta pantalla, tiene que salirte un círculo blanco cargando. Ahí vamos a presionar panel, flecha para arriba y X. Y debería salirte esta alerta. Le das X. Y vamos aquí a salir a modo historia. Debería aparecer el ave en el modo historia y ahora sí conectamos el internet. Y ahora, sesión por invitación. Porque no sale modo directo, no nos salen las opciones.
de lo que es de la caravana, entonces sesión por invitación. Y después de hacer todo eso, miren, tenemos en el arena, taller de la arena B1, todos los deluxos y van a ver el dinero que yo tengo, los 48 millones. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos con un vehículo hasta la ubicación del Arena World, porque tenemos que mover el vehículo de lado, de cada lado. Vehículo por vehículo tenemos que moverlo de su lado. Y vamos a mover de lado a lado los vehículos. Y esto sería todo, mi gente. A último hace un auto guardado. Y para volver a hacer el mismo método, yo te recomiendo cerrar juego y volver. Y nos vemos, amigos, nos vemos. Aprovechen porque este método ya lleva un tiempito. Y puede ser que lo parcheen porque ya se acerca muy pronto la nueva actualización. Nos vemos.